and to the earth it gave great love. Buenos días, con alegría. Y ahí está la policía. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Aquí hay alguien? No, es que está con el móvil, que nadie se lo ha dejado, ni se lo ha pedido a nadie, pero ella lo ha cogido. Sí, lo ha cogido. Sí, sí, sí. Uy, sí. Pues bueno, solo deciros que buenos días, que hoy es viernes día 14. Y me voy de excursión. No, que tengo una excursión, me refiero. Que deciros que ayer fue Santa Lucía, felicidades a todas las Lucías, Lucía Rodrigo, Lucía Molino, Lucy, Lucía, mi vecina, todas las Lucías, Lucía, Lucía. Sí, un poco atrasadas, lo sé. Porque hay muchas Lucías en el mundo. Lo sé, atrasadas, porque ya vosotros lo estaréis viendo el día 15, porque hoy es día 14, sí, 14. ¿Puedes ir a la excursión? Sí, ahora se va a una excursión, a ver a una... Película. ¿La queréis saber? No. No. ¿Te la digo? No. Sí. No. Sí. No. Es rompe internet. No. Sí, vamos a verla. Y tú te has puesto sí para ir a la excursión. Pero no voy a ir. Va a ir. No me va a tocar porque ya fui a la otra. Verdadero. Hombre. Pues a Alfredo, creo. A ver, un momento. Mira, se ha traído otro muñeco más. Cada día cojo un muñeco. Diferente. Ay, Dios mío, qué paciencia más pequeña. Bueno, que no me enrollo, que luego se me hace muy largo. Que voy a dejar a esta en el colegio y me voy a la playa. No. Mentira. Sin el deporte. No, me voy a ir a... Hoy me voy a ir a comprar al campo, que tengo que ir a hacer la comprita, que ya me toca, ahora al campo. Y... He hecho al campo. ¿Has hecho al Carrefour? ¿Qué hablas? A Carrefour hace... Sí. Y a ver qué compro, a ver qué compro. Comida. A ver, si alguien adivina qué voy a comprar. Tomate frito. Eso siempre, atunta. Sí, es que en esta casa se come un montón de pasta. Pasta por aquí, pasta por allá, pasta por aquí, por acá, por aquí, por acá, por aquí, por acá, por todos los lados. Pasta. Bueno. Más pasta. Qué tonta mía. Ayer comimos pasta. Pues dame pasta, pasta, pasta. Bueno, chiquillos, chiquillas. Hombres y mujeres, que de comienzo el teatro. Que de comienzo los saludos. Un besito, Alicia. Un besito, Miguel. Un besito, Juani. Ya que ya no hablo, pues yo sigo saludando. Un besito, besito a Faina, de Luna Mística. Un besito, Mita, Pepa. Un besito a Rob. ¿Quién es Rob? Rob, el de... Luna Mística. No se llama así su canal. El de Robert no se llama así. El Rob. Ah, no lo sabe. No sé. Yo no se lo voy a chivar. El mundo de Rob. Más o menos. ¿Los juguetes de Rob? No. Pi. Rob te ha sacado. A Robin y Acuario. Robin y Acuario. No. Era el otro. El imaginario mundo de Rob. Bueno, que seguramente que te acabo de cambiar el nombre, pero bueno. ¿A quién más? Que me dejo. Al ventilador. ¿Qué ventilador? Elda. Besos.
Besos. A mis feas, que os quiero. ¿Quiénes son besitos. Feas? Ah, ¿a ti qué te importa, niña? Las feas, las que son muy feas. Las feas son mis compañeras del trabajo. Ah, pues ya. Bueno, ya, que me enrollo, venga, que me voy al campo. A ver si abriña la puerta, dejo a la niña y me voy. Adiós. Pues estas van a ser nuestras compritas, que las va a ir diciendo Aroa mientras van pasando. No sabemos lo que va a ir diciendo, pero ella lo va a ir diciendo. Venga, Aroa. Tomate frito, croissants, pan de molde, cleofrakes, pasta. No, era macarrones, tallarines. No. Espaguetis, salchicha. Menos mal que has podido descansar. ¿Qué ha pasado? Han aparecido un montón de cosas de hombre. Raviolis. ¡Culos! De carciña. En su jugo, en lata. ¡Más raviolis! ¡Hola! ¡Soy Vicky! Raviolis de queso. ¡Que son malísimos! Ensaladilla rusa. ¡Fabada! A ver, ¿qué le dice antes? ¡Aceite! ¡Me resbala! ¡Hola! ¿Dónde está la compra? ¡Sigue sacando! ¡Atún! ¡Champiñones! ¡Jone! ¡Champiñones! ¡Qué bien graba mi hija! Porque sí, ahí estaba grabando Aroa. ¡Seguimos! ¡Más champiñones! ¡Pollo! ¡No es pollo! Es un pollo relleno. Pollo. Judías. Para cagarse viva. Que se caga, joder. ¡Actímeles! No, LKCI. Actímeles la marca. ¿Y qué más tenemos? Carne picada. Solomillo. Chispas. Mulo de pollo. Mulitos, jamoncitos. Egoísta, deja los demás. Pechugas de pollo. Pollitos. Más jaboncito, más solomillo. No le tape la boca, papá. Venga. ¡Oye, lo ¿qué te está pasando? No hay dulce. Bien, sí. Sabré. Combinado. Mix de verduras. Salteado de bacon. Cebolla. Para que te crezca la pi. Cebolla frita. Ah, no, bacon frito. Saco, papá. Ahí. 25 kilos y para lavarse bien la praga, detergente y seguimos los muesli, que está bueno. Eso es. ¿Y qué es? Rayado, que eres un rayado. A ver, ¿creen? No, esa es la marca. Pues no publicidad, por favor, no publicidad. Más muesli, para que te cague vivo. Nos van a echar para atrás el vídeo. ¡Arroz! Sí que es arroz largo. Ahí, bien colocado.
Después de tener todo eso bien colocado, te vas al parque a jugar. Tranquila, no se cae. Está todo bien puesto. Bueno, hasta aquí el vídeo. ¡Ah, no! ¡Tomate! ¡Que queda el tomate! Pero no podéis dejar de fijar en el caldero de la comida ahí. Más champiñones. Como bien poco, más champiñones. Bueno, ya está todo colocado. No. Más champiñones. Me quedan más champiñones. Mija, pero ¿cuántas latas de champiñones compraste? 3.000. Las regalaban. Fogada. ¡Para que te cagues en la braga! Y bueno, ya es todo. No. ¡Va garbanzo! ¿Cómo que más garbanzo? Si no han salido garbanzo. Bueno, da igual. Ya estará toda la compra. Bueno, no, ahora quiero enseñar el queso. Ponlo por ahí, anda, déjalo ahí. Bueno, después de esta obra de arte, me despido. ¡Ah, no! ¡Que queda la piña! ¡Piña! Chacho, no grites. Y nos piñas, ananas. Ananas es el pastorillo. Más garbanzo. Por favor, no mira a la niña, es un elfo. Pues bueno, por segunda vez, o tercera, ya no sé, o cuarta, o quinta, no sé, bueno, por segunda vez voy a grabar este vídeo. Seguramente que no diga lo mismo, pero es que he sido muy lista. Rosa, que estoy editando el vídeo, pero bueno, he hecho este vídeo para despedirlo, etc. Y me faltaba este vídeo, claro, que cuando he ido a descargarlo al ordenador, inteligente mío, había hecho uno de dos segundos adelante que se me cayó la cámara, entonces no me valió. Pues descargué ese y borré el otro. Sí. Pues bueno, pues voy a volver a grabar el vídeo. ¡Bien! Pues nada, que eso es todo lo que he comprado. Bueno, me he gastado 87 euros. Por ahí se ve. Y como ha dicho Aroa, sí, he comprado una caja de tomates fritos, que siempre la compro. Me he comprado 3 meses y luego compro otra. Así como, ¿sabes qué pasa? Que a mí al campo no me pilla aquí al lado, ¿sabes? Tengo que sí o sí ir en coche. Y entonces cuando voy, aprovecho y compro, por eso me piso tantos paquetes, tanto de eso, porque lo demás lo compro por aquí, que más barato, me cuesta más o menos lo mismo, pero aquello, todo aquello, lo que he comprado me cuesta mucho más barato allí. Entonces aprovecho que si toca hacer algún recado por allí, por el pueblo ese o lo que sea, pues voy al campo y compro, que es lo que he dicho, que por ejemplo, mira, el saco de papas que habéis visto de 25 kilos, pues me ha costado 13,75 euros, estaba muy bien, los 25 kilos. Luego, por ejemplo, el tomate frito que compré la caja entera me cuesta 7,68 euros. Los raviolis y los tortellini estaban a 1,40, 1,30, más o menos. Los champiñones de lata a 67. Luego, mira, me estoy dando cuenta ahora, porque claro, yo como nunca reviso el espaguete 74, como nunca reviso el ticket allí, pues me he dado cuenta, es que cuando he colocado la compra, he visto que el arroz que compraba era redondo. Yo nunca compro ese arroz. Pero me he dado cuenta que aquí me pone arroz largo, entonces tengo 3 de arroz largo, 4 de arroz, 3 de arroz largo y 1 de arroz normal. Pero cuando lo he colocado no me he fijado. Así que no sé, tengo que fijarme a ver si lo chupé, no, a ver ahora en el vídeo a ver si lo veo. Pues eso, el arroz largo me ha costado 72 céntimos, el salteado, ese congelado, 1,10 euros. Los jamoncitos de pollo 1,89, los molos de las pechugas de pollo 8,48, los solomillos, los he visto, no los veo ahora. Aquí solomillos 2,54 euros, la piña, la bolsita de cebolla 78 céntimos, el detergente 2,19 euros, el suavizante 1,29 euros, los muelles de Aroa 93 céntimos, están muy bien porque más es de la marca Muelle y no es de la marca Auchan. El caldo, los cornflakes de Aroa 1,10 euros, el pote de caldo 78.
Pues eso más o menos, tampoco te voy a decir todo el ticket, más o menos, eso es lo que he comprado. Nada, 87 euros. Menos en nada. Pues nada, y ahora voy a dejar porque voy a ponerme a editar el vídeo y tenemos que irnos porque hoy vamos a ir a ver si encontramos a Papá Noel. Sí, porque nos han dicho que estará Papá Noel. No sabemos si estará o no estará. No sé, vamos a ver si lo encontramos. Así que tenemos mucha prisa para ver si encontramos a Papá Noel. Vamos en busca de Papá Noel. Así que en el siguiente vídeo no lo perdáis, el siguiente o el otro, porque no sé si mañana subiré o no subiré, no lo sé. Y vamos a ver, no os perdáis, a ver si encontramos a Papá Noel, a ver si lo que nos han dicho es una estafa o no, porque ya el año pasado, no fue con Papá Noel, no me acuerdo quién fue, que decían que iban a hacer actividades para los niños y luego no hubo nada. O sea, no hicieron nada, lo único que hicieron fue nada. O sea, vamos a ver este año si es verdad que están las actividades para niños como han dicho, si va a estar Santa Claus, si no va a estar Papá Noel, no lo sé. Así que os voy a dejar, que voy a poner a editar el vídeo y nos vemos después. No lo perdáis si queréis ver si encontramos a Papá Noel o no. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like, deja un comentario. Sí, adiós.